invitado en esta noche es alguien que ha venido varias veces al programa, siempre nos sorprende con cosas muy hermosas que Dios le permite hacer entre los pueblos originarios en Latinoamérica. Antes decíamos en Argentina, pero ya tenemos que decir en Latinoamérica. Richard Agüero, ¿qué tal, Richard? Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Pablo, una bendición para nosotros poder estar compartiendo este tiempo, este espacio, y también midiendo todo lo que Dios va haciendo en diferentes lugares. La verdad que cuando yo siento esto de Latinoamérica, a mí me como que me da un poco de miedo, pero es la realidad, porque estoy acabado de regresar de Brasil, del grupo Caiguá, donde estamos laborando ahí también con un grupo precioso en Mato Grosso do Sul. Está saliendo un equipo en unos días a la selva central del Perú, donde estamos trabajando con ayánicas y nomachiengas. Pero en esta oportunidad yo te quiero hablar, te quiero presentar también a alguien muy especial que Dios ha puesto en mi vida y en la vida de Huichilapaq. Y que lo pudimos encontrar, ¿viste? Cuando es seguir el hombre con el cántaro de agua, seguir a los pasos de Jesús en medio de la montaña de la flor. Esto es Centroamérica, Honduras. Dios nos colocó en el corazón, no sé si te acuerdas, hace un año y medio. Sí, me acuerdo. Poder ir para allá, vinimos acá antes, ¿te acordás? Sí. Estuvimos hablando de poder conocer ese lugar. Nosotros nunca habíamos pisado jamás Centroamérica, nunca habíamos ido no habíamos ni siquiera pensado de poder llegar a este grupo. ¿Y qué te llevó a ir ahí? Vimos un informe, un informe televisivo de una comunidad en estado remoto y donde se hablaba que vivían muy alejados y que la gente tenía que caminar 4, 5, 6 horas para poder llegar a un puesto de salud, por ejemplo. Y a mí me llamó la atención en Centroamérica. Yo pensando, porque Centroamérica es chiquito. Y cuando vos hablas de, o sea, porque acá vemos lejanía, ¿no? Sí, claro. Y traemos un centroamericano por ahí y calcularle que Honduras es un poco más grande que todo Santa Fe. Entonces, cuando yo escuchaba que había gente que tenía que caminar 4, 5, 6 horas, yo digo, entonces hay todavía gente alejada aún en los lugares chicos. Y Dios me fue movilizando mi corazón, vino la pandemia, no pudimos salir, pero logramos un contacto precioso con una familia hondureña de una aldea mestiza, que se llama, ¿sabe cómo se llama? Buenos Aires Norte. O sea que yo salgo del aeropuerto de acá, de Buenos Aires, y me voy a Buenos Aires, pero es una aldea mestiza, ¿está bien? Donde es gente del lugar preciosa, en medio de una montaña pequeña, ellos le llaman montaña, para nosotros sería un cerro, y hay gente preciosa ahí, los Ramírez, fue la familia que Dios abrió el camino para que nosotros hiciéramos el primer vínculo con la tierra hondureña. Y de ahí empezamos a establecer contactos y empezamos a recorrer. Armé un grupo de trabajo, un equipo, donde iba Laura, iba mi esposa, Laura la pediatra, mi esposa, Hernán, pastoral del equipo nuestro, indígena de la comunidad Huarpe, iba Nadia, indígena Mocoví también, y nos adentramos a un lugar y empezamos a recorrer. Recorrimos 9 comunidades, pero ninguna tocó nuestro corazón. Llegaba la noche, atendíamos gente, se hacía un trabajo precioso, 2 semanas trabajando en medio de diferentes lugares que ni conocíamos, arriba de una camioneta, nos montábamos de una camioneta a otra, de una camioneta a otra, y llegaba la noche y decíamos, no es acá. Hasta que un hombre me dice, usted los que anda buscando son los de la montaña de la flor. Porque ahí están, una palabra que nosotros no usamos más, dice, ahí están los mero mero. Mero mero. Los mero mero.
los mero mero tolupanes que usted anda buscando. Así que, y yo andaba, imagínate, con mis ponchos, con mis collares y demás, o sea que me identificaban inmediatamente que yo venía de tribu indígena. Entonces yo le decía, somos indígenas argentinos que andamos en búsqueda de los meros tolupanes. Y así contactamos a los meros tolupanes. Y hay una gente muy linda, una lideranza, obviamente no evangélica, una lideranza simplemente de la tribu, se enteran de que un grupo de indígenas andaban buscando a los indígenas de ahí y me guiaron para poder llegar a ese lugar. A ese lugar hay que llegar con algunos permisos, pero bueno, yo ya tenía como la mitad del permiso dada por esta gente, y después de recorrer unas 14 horas aproximadamente de montaña, llegamos a un lugar precioso, donde había una reunión, o casualidad, que no son casualidades sino que son causalidades, había justamente una reunión, y ahí, dentro de todo eso que me presentan a mí, yo me paro, hablo primero en huichí, luego hablé en otra de las lenguas, saludé diciendo que yo venía ahí, que no sabía bien a lo que venía, que Dios me había llamado ahí, pero que tenía una pediatra, tenía un equipo que quería ayudarles, y que bueno, que estábamos dispuestos a intercambiar, a charlar con ellos. Yo no sabía de esa reunión que tan importante era, pero había 40 representantes de las 5 tribus tolupanes, que es la organización formal que tiene la Montaña de la Flor. Y en medio de esa gente, de toda esa gente, se para un niñito, para mí un niñito, porque tiene la edad de mis hijos, de 25 años. ¡Epa! Pero para mí era un niño, se para ese niño de 25 años y dice, mi nombre es Mártir Valentín Ponce, necesito irme antes de las 2 de la tarde porque se larga a llover y yo ya no voy a poder caminar porque he venido caminando entre 4 y 5 horas. Vengo con mujeres que traen niños enfermos y yo necesito que se los atienda o ver de solucionar ese tema. Mi comunidad está muy alejada y muy lejos de todo. Y yo necesito que ustedes presten atención a lo que yo estoy diciendo porque tenemos varias problemáticas. Y yo cuando lo miré, yo dije, ese es. Lo encontré. Anduve 2 semanas buscándolo por medio de las montañas. Qué rico. Sin nombre, sin nada, lo encontré. Y acá. Acá está. Mártir. Y acá lo tengo. Mártir Ponce. Bueno, es un placer y un honor estar aquí frente a usted. Pues como lo había mencionado él, vengo de una parte muy remota de Honduras. Allí es muy complicado. Pero bueno, solo Dios se encarga de estas cosas, que como a él se las presenta y él también se esmera por mí y por los pueblos también, va, porque los originarios, va, porque yo, la verdad, ni en sueño me imaginé pues que iba a estar acá donde estoy. En Buenos Aires. Sí, acá en Buenos Aires. La verdadera Buenos Aires. Claro. No ese pueblito que dijeron así. Sí, claro, sí. Entonces, pues sí, como bien dijo él, yo me... A esa los conocimos en una reunión de tribus. Era una reunión donde se estaba dando... Acaso de que son 5 tribus, ¿va? Que se compone la Montaña de la Flor. Entonces yo como lideranza tenía que bajar caminando 4 horas para poder llegar a donde lo conocía él. Entonces, pues sí, ahí cada líder se presenta. Soy tal persona, desempeño tal cargo. ¿Hablan el mismo lenguaje, Mártir? Sí, hablamos de diferente. Hablamos español y hablamos el tol, que es la lengua nativa de los originarios. ¿Tol? El tol, sí. Ajá. El tol. Sí, se habla el mero tol, pero... como que se está perdiendo, veo que ahí como que hay de 3 diferentes lenguas, porque póngale que donde lo conocí a él
hay el español y hay tol, pero a veces como que el originario ya como que le da pena hablar, como que quiere hablar como solo español. Entonces, pues... Se va perdiendo. ¿Vos estudiaste en la escuela primaria, sí? Sí, estudié en la escuela primaria. ¿En dónde? Allí en la tribu. En la tribu. Eso por el 2000 se logró meter una escuela. ¿Quién llevó la escuela? Bueno, ahí la llevó el Estado. ¿El Estado? El Estado la llevó y pues logré hacer... siquiera de los jóvenes que están a mi camada, decimos allá, aprendieron. Los que están más atrás, más adelante que mí, no lograron aprender. Uh-huh. Si ya los niños de hoy en día pues saben un poquito, saben hacer el nombre ya, y eso es todo. Hasta el sexto grado, sí. Hay. Bueno, estamos acá haciendo un programa de lo más curioso, de lo más original, porque nos estamos preocupando por los pueblos originarios que hay en Latinoamérica. Digámoslo con toda honestidad, la verdad que a los descendientes de españoles, italianos, inmigrantes que vinimos y conquistamos, no siempre de buena manera, este territorio, no nos han enseñado a preocuparnos por los pueblos originarios. Más bien, siempre se los trató de molestia, en muchos casos hubo matanzas, olvido, y esto sucede en el día de hoy, Es decir, nosotros queremos que la sociedad sea una sociedad justa, sí, siempre y cuando sea justa conmigo. Bueno, no me preocupa mucho que sea justo con el más pobre de la comunidad. Y Richard ha desarrollado... junto con un gran grupo de gente que tiene trabajando con él, y otros grupos también, no solamente el de Richard, trabajan con los pueblos originarios, a los que nosotros, como inmigrantes, advenedizos, porque mis abuelos vinieron a principios de 1900, tus abuelos estaban de hace mucho acá, ¿no? Los tuyos también. Claro, también. De hace mucho. Como, no, nos tengamos que preocupar, interesar, ver de qué manera los podemos bendecir con recursos, con educación, pero especialmente con la palabra de Dios. Voy a dar el teléfono ahora, 11-2777-0000, y para aquellos que están viendo el programa desde otro país que no sea Latinoamérica, quizá haya alguien allí que esté mirando el programa. ¿Hay televisión en tu pueblo? No, ahí no hay. ¿Radio? Radio sí, se escucha. Porque no hay electricidad. Ah, no hay electricidad. No, te quiero mostrar un poquito. Dale. Te traje un video ahí para que puedas ver los caminos que tenemos que transitar en la tribu de Mártir. La tribu se llama Guarumas. Y como él te decía, el pueblo Tulupán está como dividido en tres bloques. Hay un bloque que es más, está semi urbanizado dentro de la montaña, pero todavía está bien remoto. Tenemos otro grupo que está muy alejado y remoto, que es la tribu de Mártir, por ejemplo. Y después hay un desafío que es muy, muy complicado. Pero vamos a ver el video 1, que habla un poco de los caminos para que veas un poco cómo es el... A ver el video. ¿Hay música, algo? No, sonido ambiente. Sí. Vamos hablando ahí, vamos guiando un poco. Ese es el camino que tenemos que hacer. Acá vamos todos. ¿Cuántos kilómetros? Ese es el camino que se refiere él, de 4 horas que tenemos que hacer. Ahí vamos andando. 4 horas. O sea, ese camino, hermoso. Llegamos hasta un punto con un vehículo y después hay que cargar todo. Si cargamos todo. Si viniéramos en un flete.
Esa es mi esposa, mira. El cargamento todo se dirigió que vos conoces. A pulso. Precioso, esperemos lo que vamos a vivir ahora. Allá la bota de lluvia o la bota de hule, como se le llama allá, es de gran trabajar, utilidad. Seguir orando, que Dios. Estamos haciendo una campaña justamente de comprar botas para el lugar. Bueno, ahí está mi esposa. Uh-huh. Hemos llegado ya a la orillita. Ya estamos mucho mejor. Y no da más. ¿Cómo fue el camino? ¿Ah? Bien, pero horrible el camino. Bueno, pero ahí. ¿Y usted cómo andó de ayudante? Bien. Muy bien, ha cuidado a mi mujer. No he fallado, creo, hasta ahorita. No. ¿Hasta ahorita? No, mira, mira. De las manos tomadas. De las manos tomadas. Amita, qué difícil, ¿no? Esto es. Primer grupo que salió, ya lleva Martita allá, miren. Va como tiro Martita. Ya pasamos toda la zona de el Chihuil, que le llaman acá. Allá es una zona donde llueve constantemente, entonces todo el tiempo hay lodo, todo el tiempo, y es muy complicado transitar. Aparte de este camino, hay otro camino más complicado todavía, que es para llegar al grupo de los meros tolupanes, que serían los autóctonos, que han decidido por voluntad propia, y que este es el grupo humano menos evangelizado que nosotros exponemos, y a lo que yo llamo para que todos podamos estar orando, porque creemos que en nuestra América ya hemos logrado la evangelización, y esto no es así. Porque dentro de nuestros grupos, nosotros tenemos subgrupos adentro que están completamente aislados. O sea, Mártir, por ejemplo, para que tengas una idea, pertenece a una tribu remota, que es el bloque 2 sería, o sea que es un grupo ya remoto. Pero vos llegás a la comunidad de Mártir y Mártir considera los remotos a los otros que están más adentro. Porque esos están a donde hay que caminar 4 horas más, donde no entra animal, no entra bestia, ya no hay camino. El camino es solamente de hombre y lo conocen solamente ellos. Y ellos van desarmando sus casas y se van metiendo porque no quieren tener contacto. Entonces, esos son los grupos que a nosotros nos desafían para poder llegar, y de donde Mártir es el primer converso, el primer bautizado y el primero que estamos formando. Ahora, él se ha bautizado hace una semana. Mira. Entonces, y el primero que ya estamos en formación para mandar a insertarse a ese pueblo y a poder trabajar con ellos. ¿Alguna vez entraste al pueblo ese? ¿Ah? Sí. Yo tengo contacto con ellos. Ellos me visitan y por ahí ellos, siempre que hacemos reuniones, porque siempre tenemos reuniones de asambleas, a ver cómo se está trabajando también, siempre nos comunicamos seguidos con ellos. Pero ya a ellos no les gusta que uno vaya adentro donde están ellos. No. Sí, porque ellos, aparte de que tienen miedo que uno lleve más gente. Entonces, también ellos no les gusta que uno los visite, porque ellos están desconfiados que también le pueden robar los niños, o les puede llevar enfermedad. Ellos tienen muchas creencias de uno que ya está más avanzado, pues. Contale cómo de qué se vive ahí, de qué vive el tolupán mero de ahí de la montaña. Bueno, el mero tolupán de lo que vive es del maíz y el poroto y como decir, papa del aire, le dirían acá, va, pataste y el banano, de eso se vive allá. Ellos solo eso cultivan, y hay un tipo de poroto que se llama chinapopo, que es grande, es muy grande. Sí, que ese pues se cultiva porque se lleva menos cultivo. Todo lo que le mencioné, pues uno solo lo siembra y no ocupa ningún abono, ningún insumo, pues. Y ahora estamos intentando, con la artesanía que se hace en el lugar, estamos tratando, exacto, de generar, que en este video te puedo mostrar también un poco de cómo es ahí ahora, Martín, este lugar. Ahora vamos a ver el video, pero Martín,
¿Qué piensan la comunidad de los españoles, llamémosle así, de los que venimos de afuera? Del blanco. Del blanco, ahí está. Bueno, nosotros pensamos que, bueno, para mí... ¿Me vas a decir la verdad? Sí. Decir la verdad sin anestesia. Sí, claro, sí. Sí, sí. Porque yo lo que pienso, yo sinceramente no creía de lo que el pastor, la propuesta que me llevaba a mí. Porque para nosotros, pues, desconocemos los mismos de las organizaciones de que hay en Honduras. Desconocemos, va. Y ya no digamos que yo desconocía lo que la propuesta que él me llevaba, porque yo siendo un argentino, que me va a apoyar de esta forma. Pero en eso, pues, me puse a meditar, digo yo, pues, bueno. Y oraba siempre, le pedía a Dios de que todo, que si ya que él me mostraba a esta persona, que fuera para un futuro, ¿va? Y tal cual como se lo pedí a Dios, así me lo va mostrando y me está formando, como él dijo, y lo tomo como una bendición y estoy muy contento de... Pero no me contestaste la pregunta. Claro, él lo que te preguntaba era, digamos, en la comunidad... ¿Qué piensan de nosotros los blancos? Del blanco, no de mí, sino del blanco. No, de él no, él no. Claro, del blanco, digamos. El blanco. Del hombre que no es de la comunidad indígena, del que es de afuera, del que viene de la ciudad. Hay como un rechazo frente a ellos. No, no hay un rechazo. No. Siempre los recibimos. Los recibimos, no más que cuando entran, por ejemplo, ahí hay un consejo directivo que no más, si usted va de afuera, tiene que pedir permiso, investigar quién es el de la organización y... Y se puede asentar en el lugar. No. Se puede asentar. No. Exacto. De ninguna manera. Sí. O sea que si alguien va a predicar el evangelio... Tiene que pedir permiso. Sí. Predica y se va. Claro. Se tiene que ir. Claro, pero él puede predicar y puede alguien venir y pararle y decir, ¿por qué usted está haciendo esto? No. O sea, tiene que pedir permiso al consejo para ingresar y poder llevar adelante una tarea. Por lo que me decís, Martín, la organización está bastante bien desarrollada. Hay un consejo, hay reuniones habituales donde se discuten temas. Me parece un gran avance. Sí, no es que tan viven así sin saber dónde van. Parece como que están más o menos organizados, ¿no es cierto? Exacto. Las tribus están totalmente organizadas, por eso te digo. Y dentro de esas tribus están estos grupos humanos, que esos son a los que tenemos que llegar. Estos grupos que están metidos dentro de la montaña, que están metidos en los lugares que le llaman los volcanes ellos, que si te parece lo podemos ver un poquito, esos son los grupos a los que estamos interesados y en este caso Mártir, como mismo del lugar, es a donde tiene que llegar, porque va a llegar él. Digamos, él va a ser el que tiene que llegar ahí, no nosotros. Nosotros vamos a acompañar ese proceso. Bueno, a ver, la montaña esa, ahí estamos. Bueno, acá estamos con Luisa. La vez pasada yo te había encargado unas artesanías para que vos hicieras. Sí, por eso se lleva. Sí. Y mirá, me ha sorprendido porque trajo, o sea, siguió la consigna y mirá todas las artesanías que ha traído. Pero miren esta, qué belleza. Miren, está preciosa esta artesanía. Así que ahora le vamos a hacer también, ya le dije a Luisa, que vamos a empezar a encargarle. Sí, está bueno. Artesanía para que podamos darle un mercado a esto. Porque el material que sacas es como una caña. Ullasta. 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 Bueno, ahí está. Vamos a aprender eso entonces. Eso es muy bueno. ¿Está bien? Porque hay que valorar el esfuerzo. Acá lo venden, o sea, cuando salen lo venden, pero muy... No, nosotros le vamos a pagar bien para que sea productivo. Así que una bendición de Dios. Sí. Les va a proveer y les va a dar todo lo que necesita. Mirá la mujer inteligente que vos tenés. Muy inteligente tu mujer, que hace esas artesanías bellas. Muy creyente, mi hija. Es muy inteligente. El David es inteligente. Entonces, tenemos que pensar que Dios va a hacer la obra. ¿Está bien? Sí. Si me permiten, yo quiero hacer una oración por ustedes. ¿Eh? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día de vida que tú nos has dado.
Gracias, Señor, por estar acá compartiendo con mis hermanos tolupanes de acá, de la montaña de la... Bueno, qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Ese fue el segundo contacto que tuvimos ahí, donde ya nos reciben, digamos, ahí adentro. Ahí hemos hecho las 8 horas de camino, serían 4 horas hasta llegar ahí, a la casa de él, y de ahí 4 horas hacia adentro, llegando a esa zona que se llaman los volcanes. Gracias, Martí, por venir, ¿eh? Sí. Vamos a cambiar de entrevistado. Gracias a ustedes también. Pero es un lujo tenerte acá, ¿eh? Gracias, gracias. Que Dios te bendiga mucho en lo que vas a hacer, ¿eh? Sí. Mantenernos informados. Sí. Bueno, mirando el programa, Elena de Uruguay, Dios dice, Dios bendiga a esos chicos. No sé a cuál se refiere, ¿no? En el caso de Richard, que no es un chico. Bueno, sí, todavía soy un... muchacho. Siempre vemos el programa. Muy bueno. Saludos a Richard y Mártir. Dios bendiga ese trabajo con los pueblos originarios. Alicia y Héctor Aguirre, de General La Madrid, de Buenos Aires. Hermoso, sí. Qué alegría ver al hermano Richard. Lo conocí hace unos años en San José del Rincón, Santa Fe. Soy Luisa Arnold. Gran trabajo el que hace junto a los demás hermanos. Saludos y bendiciones. Buenas noches, hermanos. Saludos desde General Lagos, a Richard y a Martín y a todo Huichilapac. Somos Raúl, Luján, Figueroa, Bruno y Santi. Saludos de San Nicolás. Dios los bendiga siempre. Son de mucha bendición. Un haber conocido a Mártir. Soy Mónica Figueroa, abrazo grande a mis hermanos. Hermoso programa, les mandamos muchos saludos desde Costa Araujo, Mendoza, los primos de Richard. Ah, mis primos. Familia Suárez y Díaz. Sí, comunidad Huarpe, ahí, parte de la Iglesia del Desierto. Porque vos sos Huarpe. Claro, ellos son parte de la Iglesia del Desierto, que nos están viendo ahí, claro. Mis primos de ahí, de la comunidad. Sí. El caballero que tenemos al lado aquí, ¿quién es? Mucho gusto. Slam, soy Juan Marcos. Slam, Huichí. Mi nombre es Juan Marcos y yo provengo de la comunidad Huichí del norte de la provincia de Formosa. Huichí. Sí. Bueno, este proceso que te voy contando acá es muy bonito porque recién vemos cómo se logra el empezar a ser el discípulo. Pero para eso tiene que haber un discipulador. Para lograr ese discipulador tendremos que haber logrado primero la formación del liderazgo autóctono. En esto hago mucho énfasis yo en la misionología. Nosotros tenemos que lograr que los del lugar, como dice Mateo 28:18, no tan solo llegar, ir, sino también hacer el discípulo, generar el discípulo. Y ese discípulo a su vez tiene que generar a otro. En este caso, Juan Marco es mi hijo. Y Juan Marco ha sido parte en todo este proceso de poder llegar hasta Mártir, pero luego también ha sido el que está haciendo la pastoral para Mártir. ¿Me entiendes? Para que Mártir pueda ser formado. Entonces, dentro de 3 días sale Mártir de vuelta rumbo a Honduras y él sale detrás de él y se va a internar a vivir allá, a estar allá hasta agosto aproximadamente, siendo parte de la cultura, aprendiendo todo, pero él ya tuvo todo este proceso y ya se ganó la confianza de toda esta gente allá en medio del lugar. Primero por ser indígena, porque él ya es indígena huichí y va a un indígena tolupán. Entonces no hay barrera, ¿está bien? Y a él, ¿qué le puede costar caminar en el barro si viene de la tierra? ¿Me entiendes? ¿Qué le va a costar achar si él vive achando? ¿Qué le va a costar hacer el fuego si ya lo ha hecho? ¿Está bien? Entonces lo que hemos completado en Juan Marcos ha sido la formación teológica, porque él es graduado del seminario, se formó teológicamente, sabe en su idioma y sabe también en castellano las verdades de la fe, y sabe también transportar y aculturizar esto que él sabe a otra cultura nativa indígena. Juan Marcos, vos sos huichí de cuál de los distintos grupos huichí? El huichí está posicionado en 3 provincias, sí. Formosa, Salta y Chaco también. Yo pertenezco al lado de Formosa, puntualmente de Las Lomitas. Hay una comunidad llamada Lote 27, en donde, bueno, habitualmente tengo mi familia, mi madre y el resto de toda mi familia que viven ahí. Claro, huichí Bermejo, ¿sí? Claro, huichí Bermejo, sí. Uno de los pedidos que se ha hecho con sociedades bíblicas que se está trabajando ahora, justamente, lo hace
hace uno de los ancianos principales con el que nosotros estamos trabajando también, que es Francisco López, que es como un tío. Claro, es tío. Un tío abuelo, más o menos, de Juan Marco. Claro. Sí. Están terminando de traducir. Claro. Exactamente. Terminando de traducir. Sí, es otro tema. Es otro tema, ¿no? No vamos a entrar, pero los otros días, ¿cuándo fue? La semana pasada, el martes de la semana pasada, me hicieron despertar temprano a las 9 de la mañana. Exacto. Para una reunión y donde estaban trabajando. Exacto. Todos los grupos que están haciendo algo por las por los pueblos originarios, ¿no? Exacto. Y ahora justamente Juan Marcos va con todo un proyecto para, por ejemplo, con Mártir ya estuvo trabajando también, porque Mártir, si bien terminó sexto grado, es un sexto grado de la tribu. Uh-huh. O sea que, por ejemplo, la lectura comprensiva no estaba terminada. Entonces acabamos de terminar con Juan Marcos, con un equipo, Tamara y otros más del equipo de trabajo que son alfabetizadores, se terminó ya el trabajo con Mártir. Él está listo ahora para volver a su tribu y empezar con un programa que... ¿Y qué pensás hacer, Juan Marcos? Contanos. A ver, Dios me dio la posibilidad de poder viajar el año pasado hacia Honduras la primera vez y poder conocer a Mártir, a su familia, al grupo de ahí de su tribu, y poder compartir y poder enseñar ahí primeramente la palabra de Dios, principios bíblicos, y también alfabetizar, puntualmente enseñando a leer y a escribir a adultos mayores, a jóvenes. En español. En español, justamente, sí. Con un material que nosotros consideramos que es muy sencillo y es muy práctico para ellos poder ejecutar. Alfalit. Claro. Sí. Mi hermano muy contento. Claro. Mi hermano Benito muy contento. Claro, claro. O sea, es un gran material y seguramente tuviste resultados. Sí. Y ahora, en este segundo viaje, ¿qué vas a hacer? En este segundo viaje vamos a afianzar más la confianza que nosotros ya logramos con este grupo étnico que está internado muy selva adentro, en los volcanes puntualmente, a poder ya hacer un trabajo ya dentro del lugar. Tuve la posibilidad de poder estar 5 días instalado dentro de los volcanes, dentro de lo que es la selva, compartiendo con ellos su vivencia, su cultura, el idioma, su gourmet también. Así que enseñándoles puntualmente cosas básicas que nosotros consideramos de que, bueno, ellos necesitan, ¿verdad? Al vivir tan adentro es muy compleja la situación, hay muchas cosas que no entienden. Entonces vamos con una enseñanza puntual para que ellos logren entender y tomados puntualmente la palabra de Dios. Sí. La lejanía es tremenda, porque para que vos tengas una idea, de la casa de Mártir a acá, es como irte de acá a Rosario, que tardás 3 horas y pico, bueno, esto lo haces caminando, y las distancias son tal cual. Porque lo que hace la distancia justamente es que la gente, todo lo tengo que cargar a espalda, a lomo, como decimos nosotros. Me gustaría si pudiéramos ver el próximo video, si te parece, para que veamos cómo es el camino, y vas a ver que es un camino de hombre, que es muy complicado el ingreso hacia los volcanes. Davidcito, ¿hacia dónde nos dirigimos? A la casa de Agustín. A la casa de Agustín. Y este es el camino que siempre tú recorres, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, vamos a la casa de Agustín. Muy bien. Sí. Seguimos camino y tenemos un puentecito. Hay que cruzar con cuidado. ¡Epa! Mira que no te vas a caer. Mira qué lindo puente, bueno. Juan Pablo. Así que tengan cuidado que no me caiga por ahí. Ese árbol mide aproximadamente como 30 metros de largo. Vamos a ver si aguanta 70 kilos. Este es el puente que tiene la gente aquí de los volcanes, que es un árbol gigante que lo han tumbado, y bueno, toca cruzarlo con cuidado. Como está lloviendo, está muy muy resbaloso el camino. Bien.
Bueno, la situación es así, digamos. Acá no hay mucho para agregar y ni mucho para decir. Todo lo es todo. Entonces, empezamos con un proceso de orden, y el primer proceso de orden fue empezar a hacer pozos para que tengan para la basura. Poder colocar en pozos la basura. Y también poder hacer las letrinas. Las letrinas, justamente. Uh-huh. Al llegar ahí, nos encontramos que, bueno, las familias puntualmente que consistían que cada familia estaban compuestos por 7 grupos, o sea, 7 familias, vivían, digamos, en extrema escasez y pobreza, lleno de basura, mugre, que a su vez le afectaba a su salud. Claro. Entonces, guiados por Dios realmente, enseñamos a hacer unos pozos y enseñándoles a que puedan quemar la basura y mantener su ambiente, su hogar, su espacio, pulcros, limpios, inclusive que ellos mismos se puedan higienizar para que la enfermedad, o sea, no se enfermen constantemente, porque pensándolo de esta manera, viven a una distancia bastante larga, para caminar son 5 horas, y si alguien se enferma, es muy complicado buscar un remedio. Entonces, enseñándoles puntualmente a poder higienizarse, a cuidarse, y que ellos entiendan bien el concepto del cuidado, es por la cual nosotros hicimos el pozo. No se ve ríos, pero hay ríos en la comunidad. Hay arroyos, sí, como es montaña, uh-huh. Puntualmente, hay arroyos que van cruzando, pero de cada arroyo a cada casa hay como más o menos 40 minutos caminando. ¿40 minutos? Claro. 40 minutos caminando. Ah. Y para lavar su ropa, bañarse y traer agua, inclusive para tomar, tienen que hacer esos 40 minutos ida y vuelta. Entonces es bastante complejo. Y como te mencionamos, es un grupo también que es muy, al estar muy aislado, ellos están viviendo entre ellos, uh-huh. solitos. No quieren visitas de nadie. Y nosotros, gracias a Dios, en esta avanzada, hemos logrado, bueno, ser invitados. Logramos ser invitados. Y al ser invitados, ellos nos están esperando. Entonces ellos ya están esperando que yo regrese, están esperando que Juan Marcos vaya y se instale. Ya nos han preparado un terraplén para que nosotros pongamos nuestra carpa. Ya nos han preparado un lugar para que hagamos nuestro pozo, para nuestro baño personal. ¿Me entiendes? Y eso es una gran cosa, es un gran avance. Porque ya logramos meternos dentro del vínculo y ahora empezamos a trabajar. O sea, ahora empieza la tarea grande. Porque ya llevamos a Mártir también. Bueno, él ya orientado. Y apartado para el Señor, y vamos a estar trabajando. ¿Y qué obstáculos para hablar desde el Evangelio encontraste, Juan Marcos? Primero es el idioma. Como en cada cultura, cuando nosotros llegamos, el idioma es una barrera bastante importante. Ellos el castellano lo hablan muy poco, casi no lo hablan. Entonces nosotros, en sí, enseñándoles acerca de la palabra y del Evangelio, es que usamos nuestras acciones, puntualmente hacer el pozo, hacer el baño, la higiene y hablarle también del Creador, de Dios, puntualmente. En lo poquito, en lo básico, en lo simple, mostrarle al Creador, pero la barrera es el idioma. Y te queremos mostrar los baños mil estrellas, ¿lo querés ver? Son baños mil estrellas, literalmente. Literal. O sea, yo creo que tú conoces 4 o 5 estrellas, pero yo te voy a mostrar uno mil estrellas. Mil estrellas. Ajá. Un baño mil estrellas. A ver estrellas. Si lo podemos ver, por favor. ¿Dónde está eso? 3 baños y un pozo para la basura. A ver. Jerónimo, ¿qué estamos haciendo? Pues aquí estamos de la compañera Luisa. Ellos ya son los discípulos nuevos, ya que se están formando. Que ellos puedan echar la basurita aquí y la pueden ya quemar. Uh-huh. Ayuda de Dios. Esa es la familia que nos hospedó. Mártir, ¿qué le estaba diciendo usted recién? ¿Qué le estaba diciendo yo a él? Que bueno, ahí Mártir ya se le acerca, trata de a él que yo quemo la de que entienda, de que así, comprenda así, cada así, paso que se hace tiene que ser con el permiso, él, con el consenso y que lo quieran hacer. Cuando el aire la suspende, uno se lo cubre. Entonces él está explicando bien eso qué es lo que tienen que hacer. Porque si uno lo va a hacer y ellos no van a hacer nada. Es muy importante que ellos lo hagan, que el del lugar lo crea necesario. Eso es muy importante. Ya vas a ver cómo ellos mismos se integran y entre todos luego se hace. No es que lo vamos a hacer nosotros. Pero bueno, es un trabajo mancomunado. ¿Y la idea del pozo qué profundidad era? Mira, ahí viene con las paredes.
Esas son las paredes. Esas son las paredes. Van a hacer su bañito. Porque la misión se hace con lo que hay. Aquí. Con lo que hay en el lugar. Ha traído todas esas hojas. ¡Mártir! ¡Mártir! ¿Listo el baño? ¿Dónde andas? En el baño. ¿Está en el baño? Sí, estoy. A ver, mostrame cómo es adentro. Entonces se plantea un baño para que ellos localicen su residuo. ¿Está bien? El residuo personal, que lo localicen. Eso es lo importante. ¿Está bien? Entonces, llevamos dos baños. ¿Y tardamos como cuánto? ¿4 o 5 horas? 5 horas. Aquí ya tenemos un bañito. Y ahora se va a seguir con eso. Y estamos muy contentos porque ellos lo han ocupado y ha sido de... ¿Les gustó? Sí. ¿Les gustó? Sí. Cuando nosotros empezamos a hacer el baño, cada proceso, como decía mi padre, lo íbamos explicando para que ellos lo pudieran entender bien. De que sus necesidades las tienen que hacer en un solo punto y no, por ejemplo, al lado del hogar o sino al lado del agua, que eso produce justamente que se enfermen. Entonces, al enseñarles eso, puntualmente, que lo hagan en un solo lugar y que eso lo pueden ocupar y enseñarles a cómo hacer otro, si eso se llega a llenar, que tiene básicamente 2.5 metros de profundidad, que lo pueden seguir haciendo o ellos mantener. La verdad que ver que una madre lleve a su hijo chiquitito de 3 años de la mano yendo a enseñarle y ellas a su vez aprender eso, fue como para mí gracias a Dios realmente. Qué cosa. Y en la noche, en la madrugada, escuchar risas. ¿Por qué? Porque estaban yendo al baño. Y porque estaban aprendiendo. Iban en familia. En familia. A aprender puntualmente a hacerlo en ese mismo lugar. Antes de eso era en cualquier lugar. En cualquier lugar. Y te lo puedo asegurar. Sí. No te voy a dar detalles, pero sí. Y cuando nosotros terminamos de hacer esos baños y cuando nos estamos volviendo, venía otra familia y nos decía, ¿por qué nosotros no nos hizo? Ay, ay, ay. Era un arquitecto. Claro. Cuando dijo, ¿y por qué usted no vino a mi casa y hacer un baño? Nosotros le dijimos, pasa que nosotros vinimos por estos 5 días y solamente somos Mártir y yo. No damos abasto. Para ir de un hogar al otro tardamos 2 horas, hora y media, caminando por selva, acarreando todo lo que es objetos personales, la pala, el machete, todo a lomo, a pulso, y ellos siendo nuestros guías para visitar a otra familia. Uh-huh. Ellos mismos nos guiaban por sendas que solamente ellos conocen. Logramos una afinidad con ellos tan, tan fuerte que ya somos familia. Entonces, cuando le dijimos que no podíamos hacerlo porque éramos dos y no dábamos abasto, dijo, bueno, entiendo, pero cuando regresen, yo quiero mi baño, hijo. Y bueno, y no tan solo esto. Ellos no llevaron provisiones. No. Como Lucas 9 y Lucas 10. Ellos no llevaron provisiones porque nosotros entendemos que la misión se hace con lo que hay. Y yo les enseño al pueblo indígena que en su medio Dios les ha dado todo. Dios les ha colocado todo. Que ellos tienen que hacer una pared, pero es diferente. ¿Vieron la pared de hoja qué bonita que queda? Es una pared, pero es diferente. La provisión tiene que estar ahí. Y ninguno de esos días les faltó comida a ellos. Porque la gente de la comunidad, mira, lo que tenía, China Popo, el frijol que había, lo que plantaban de lo poquito que tenía, el ayote, que sería como un tipo de zapallo, esta papa del aire, lo que había, les cocinaron mientras ellos estaban trabajando y fue una bendición. Y cuando ellos se volvieron para la tribu, para la casa de Mártir, al otro día cayeron de atrás ellos trayéndole bolsones de chinapopo porque dijeron, ustedes no se trajeron chinapopo para que tengan después que van a estar acá. Entonces nosotros le traemos. Qué cosa hermosa, qué cosa. Una bendición. La verdad es que uno se emociona pensando en el cambio que todo esto, que el Evangelio va a producir en esa comunidad, ¿no es cierto? Gracias, Juan Marcos, gracias. Tenemos a otro, a alguien más que va a intervenir ahora en el diálogo. Sí. Pero que Dios te bendiga mucho, hermano, en la tarea que vas a hacer allí en Honduras. Gracias. Realmente encomendado la mano de Dios para toda el labor que se va a hacer allá y realmente puesto en la mano de Él y el servicio de Él. Así es. Sí. Déjame que lea algunos mensajes.
Una bendición, Richard, Sandra y la comunidad Huichila Park. Desde Constitución nos dice esto Luisina. Saludos para el pastor Richard. Juan Marcos Sibila o Silvia. Silvia. No, Juan Marcos Silvia, perdón. Los estamos viendo desde San Nicolás. Betty y Tito. Ajá, y la Betty. Dios los bendiga. Llamaron todos tus amigos, ¿eh? Varios, sí, varios conozco, otros no tanto, pero sí. Betty y Víctor son hermosos de San Nicolás. Nos ayudan mucho en lo que es la casa operativa, siempre están presentes acá en Rosario. Con esta incorporación de Silvia, te muestro la respuesta, y es parte de la respuesta de lo que hablábamos del no indígena, ¿viste? Cómo interviene y cómo es parte de Huichilapac. Claro. Justamente Silvia es una no indígena que se pone el poncho, se pone la kushma, se pone lo que le digamos que se ponga. Porque ella, aunque ustedes la ven, ella es una mujer muy sujeta a todos los cronogramas que nosotros le planteamos. Silvia, ¿fuiste a Honduras? No, esta va a ser la primera vez. ¿Ah, sí? ¿Cuándo salís? El 15 de junio. El 15 de junio. El viernes a las 11 de la noche. Voy a estar en el aeropuerto. Qué bien. ¿Y vas a ir con Juan Marcos? Sí. Sí. Claro. Y justamente Silvia, el papel que juega es son como los catalizadores, son los multiplicadores, son los que tienen ciertos conocimientos que nosotros necesitamos para ejercer la misión y para poder concretar cosas que no sabemos. Claro. ¿Qué expectativa tenés, Silvia? Uf, todas. La verdad que tengo mucha ansiedad porque hace rato que quiero viajar y espero nada, ser obediente y escuchar claramente la voz de Dios. Voy dispuesta a eso. ¿Vas a ir arriba de la montaña esa? Sí, por supuesto. Sí, voy a ir a los Guarumas y a donde mártir me lleve y Dios me lleve. Sí, ¿cómo se llama eso de los...? Los volcanes. En la montaña de la flor, claro. Justamente, Mártir estuvo acá compartiendo un viaje, me gustaría que lo contaras un poquito, de todo el viaje que compartió Mártir con vos, por el norte argentino, trabajando con los chicos con discapacidad, que es un poco el relevamiento que vamos a ir a hacer allá, al pueblo, a Guarumas, a La Lima y también a los volcanes. Bueno, esta vez viajamos juntos a Formosa, estuvimos en la comunidad Huichí. Mártir, de hecho, tiene un problema neurológico, él tiene muchas convulsiones. Entonces, cuando viajamos con el neurólogo, él lo vio, estuvimos hablando mucho, explicándole, comenzó a tomar la medicación, gracias a Dios no convulsionó más, que convulsionaba muchísimo allá, en su casa. Y bueno, fuimos trabajando y viendo cómo se trabajaba con los niños, con las familias. ¿Sí? Y todo lo que Dios va haciendo y va poniendo adelante. Y él es una persona muy curiosa, muy inteligente y muy interesada en todo. Tiene esta cosa de líder, de ocuparse y preocuparse de lo que sucede alrededor. ¿Tu profesión cuál es, Silvia? Yo soy fonoaudióloga. Y estás muy dirigida a trabajar con chicos con algún tipo de discapacidad, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Hay muchos entre los pueblos originarios? Sí, hay un montón. Hay muchos problemas neurológicos dependiendo, porque hay mucha endogamia, entonces aparecen muchas enfermedades neurológicas. ¿Explica qué es la endogamia? Se casan entre familiares. Al ser nómades, ir de un lugar a otro, no saben si son familia o no. Terminan juntándose y cuando hay una falla genética, esto se da a conocer a través del hijo. Por ejemplo, en Formosa hay una enfermedad en los Huichí que se llama lipofuscinosis, que hace que la veamos cada vez que vamos. Es una enfermedad neurológica que aparece en la primera infancia, alrededor de los 4 o 5 años. Luego se va desarrollando y el chico va perdiendo todo. Lo primero que pierde es la vista, después la parte motora, después deja de tragar bien y bueno, termina con un paro cardiorrespiratorio. Que es un poco lo que tenía nuestra nena. ¿Te acuerdas? La nena que nosotros creamos. Que ustedes adoptaron. Exacto. Sí. A través de ella conocimos esto justamente. Y bueno, y yo tengo una sospecha, digamos, que en alguno de los grupos humanos de los que yo te refería, justamente tenemos algunas cuestiones de endogamia. Entonces,
En ese lugar no es que tan solo el niño no accede a la lectoescritura porque no se quiera, sino también porque, bueno, hay algunas cuestiones que están un poco complicadas. Entonces queremos ir, ya ha ido a la pediatra, ha ido mi esposa, que también trabaja con chicos con discapacidad, pero bueno, queremos la mirada objetiva de Silvia y ver de qué manera, porque lo que nosotros hacemos en este equipo transdisciplinario que tenemos es ser objetivos a lo que queremos llegar y poder realmente no ir solamente a diagnosticar algo que quede en un diagnóstico, sino ir realmente y poder hacer un trabajo. Nosotros con todos los chicos, aún con los chicos que están, digamos, estamos esperando que partan con el Señor porque están muy mal, con todos los chicos se hace un buen trabajo y un buen acompañamiento. Silvia, cuando llegas, las madres te reciben bien, les gusta que te preocupes por sus hijos, son hijos que están a mirada de todos o están encerrados. Antes estaban encerrados, ahora salen y los traen. No solo me reciben bien, sino que en el último viaje, siempre que llego hay un niñito menos. Y en el último viaje se acercó una chica que estaba a 70 kilómetros del lugar, que trató de conseguir un vehículo para llegar. Era la mamá de una niñita que falleció. Y muchas veces esto abre la puerta a querer conocer de Dios y a querer creer y querer ser discipulado. Y ella se acercó y dijo eso: entendí perfectamente lo que ustedes hacen. Entendí que esto habla de Dios, que usted amaba a mi hija, aunque no la conocía. Y bueno, Dios se hace presente ahí y ella quiso ser discipulada y en este momento es una chica. En este caso, en otros casos ya es gente que sí, que sabe que se le habla de Dios y que está creyendo, como en otras comunidades, ¿no? Pero algunas que son como más resistentes y demás, bueno, a partir de ahí. Y generalmente los papás de los nenes que han partido con el Señor, los tenemos trabajando y quedan como papá de apoyo. Quedan como papá de apoyo y tenemos un matrimonio, por ejemplo, el matrimonio Santillán, que ellos han quedado ahora a cargo de la casa de refugio que tenemos para los chicos con discapacidad. O sea que él, digamos, a los chicos que vienen, que se acercan al pueblo, él les ayuda a los papás, trata de ir al hospital, lo nucleamos con la escuela. Él es un contacto y lo buscan justamente porque saben que él sabe un poco más que otro papá que por ahí no ha pasado por este problema. Entonces en Honduras, no sé qué tan profundo podamos llegar a hacer todo esto, pero sí necesitamos la visación de ver cómo procedemos y cómo Mártir va a tener que tener ciertas herramientas para poder meterse dentro de estos grupos y poder hacer algo más. Bueno, aquí está la presentación del programa. Siempre es un desafío. Siempre venís con algún lugar nuevo, de Perú, ahora me dijiste Brasil, Honduras. ¿Cuál es la tarea que tenemos que hacer nosotros? Apoyarlos en oración. Yo sé que hay mucha gente que está viendo el programa y bueno, ¿qué puedo hacer? Puede orar, puede poner al Señor delante del Señor la vida de Mártir, de Juan Marcos, de Silvia, de Richard y de tantos otros que están trabajando, y decirle: Señor, dales, provéeles, cuídalos, anda delante de ellos, que puedan llegar y sembrar en buena tierra. Amén. En buena tierra. Amén. Es impresionante lo que Dios hace cuando un pueblo se abre a escuchar la palabra de Dios. Yo en mi oficina tengo una corona de plumas. Uh-huh. De una tribu de Ecuador. Uh-huh. Que no podía entrar nadie, mataban a todos los que se acercaban, hasta que finalmente el mensaje del Evangelio entró. Uh-huh. Y la tribu se convirtió
y el cacique me regaló eso. Uh-huh. Así que Dios puede hacer cosas extraordinarias si nosotros nos animamos a obedecerle. Gracias, Richard. Gracias, Juan Pablo. Una bendición para nosotros siempre contar con ustedes. Estén orando por todo el equipo que sale a Honduras. En la misma fecha casi sale un equipo a Honduras y otro equipo hacia la selva central peruana. Así que el Señor nos guíe. Y seguimos acá en Argentina con todas las tareas en los diferentes frentes de misión que ya tienen sus pastores, su equipo misionero, su equipo de obreros y también en Brasil. Así que bueno, agradecemos al Señor porque no sabemos bien cómo se hace, pero él lo hace, que eso es lo importante. Dice, mira que dice este mensaje, increíble ver lo que hacen sin nada, o verá millones. Bendiciones, Richard, orando por usted. Yaela Andra desde la comunidad guaraní. Ay, buenos saludos, hermanos, Dios los colme, bendición, muchos éxitos más a todos los obreros de Guichí. Saludos de San Luis Morán, la familia Morán. Un saludo afectuoso para Richard, Silvia, Juan y Mártir de parte de Jerry y Elvira de San Luis, Argentina. Hermoso programa y siguen llegando los mensajes, ya no lo puedo leer. Nos vamos. Dale. Gracias, gracias por venir. Espero que le haya gustado el programa. Este se pregunta, si toda esa gente trabaja, ¿y yo qué hago? Es una buena pregunta, ¿eh? Antes de ir a dormir, trate de contestarla. Nos encontramos mañana. Que Dios le bendiga.